lo que quieran hacer, porque muchos dicen, yo no puedo con navaja. Aquí no va a ser con que yo nomás quiero de una, o sea, que yo tenga que poner de que nomás quiero una sola cosa. Aquí se puede usar anillo, navaja o dedo. El chiste es de que no se vaya el tubo nomás. Si ya alguien ya piscó que quede con uña, con uña. Y el que piscó con anillo, con navaja, como quieran. Todos modos voy a traer unos extras por si alguien quiere navaja, porque muchos dicen que no, se le va a hacer más difícil mientras que aprende con el anillo. Y la caja, ya saben, como el año pasado, las de 22 libras, la cajita. ¿Okay? El año pasado era de 20. Y de 20 y de 22, ya saben que si la ponchadora se las trae de 21, que le falte una fresita o dos, puede que no lo mate. A 2.60 empezando. ¿2.60? La van a empezar, no, la van a empezar a 2.60 y así le van a ir a, no, como el año pasado, y le van a ir aumentando. Ya ven que el año pasado lo aumentaron a 2.70, 2.80, 2.90, 3.10, 3.15. No, pero le van a aumentar. Sí, pero por favor. ¿Cómo? El peso, pues, para... Oh, sí, sí, parejo, pero espérense, pues, es lo que le estoy diciendo. Si hay uno que el año pasado las subieron. Sí, sí, es lo que estoy hablando ahorita. Si vienen de 21 y les falta muy poquito para llegar a los 22, a la agujita... Está perdonado. Sí, es, o sea, por esa vez se puede ir la cajita. O digamos, pero, acaba el surco, sí, y va a agarrar nuevo. Sí, de 21 para abajo, como dice Alejandra, no. Porque sí hay unos que en veces quieren traer las de 20, de 19, y no. Porque yo quiero que sean pareja chela. Chela, que sea pareja, no quiero que unos me los traigan de 22 y que miren que los otros traen de 21 o de 20. ¿Ok? Va a ver con... Sí, pero la van a empezar a ese precio y luego la suben. ¿Cuánto vas a subir? El año pasado ya ven cómo empezamos y la empezaron a subir. Ellos van, el supervisor va a ir aumentando. ¿Pero cada cuánto fue? ¿Dónde se hecho? Nosotros no venimos el año pasado. No, aquí hablamos de este año, no del año pasado. No, la pagaron a 2.60, luego le subieron 2.70. Luego le van aumentando. Aquí. No, pero lo que quiero saber, ¿cada cuándo le van a estar? ¿Cada semana o cada qué? 12.60 está muy barato. No, pues por eso, ahorita por lo pronto esta semana, es que vamos a empezar. Es 2.60 y luego vemos ya para cuando, como él nos va a estar diciendo, el supervisor, cuándo va a aumentar. Pero por lo pronto son 2.22. ¿Se va a usar otra vez la tolvita esa o ya no? La carreta de paletas. Ah, también de eso, chavalos. Aquí, a ver, ya saben que donde quiera que van, se la sortean, ¿verdad? El que traiga su caja bien, que no traiga fruta mala, a ese se va a ir derechito a la paleta. Pero el que traiga cajita mala, la va a arreglar. Porque acuérdense, es como la marqueta. Yo no voy a estar deteniendo, a que Chela me está deteniendo la gente que viene bien o la que viene mal. Si aquí Alejandra, Saturnino o Cándido, quien sea, trae su caja bien, yo ya sé que va bien. Va para la paleta. Pero si viene, por decir, otras personas que ya traigan la caja llena de tupos y de basura y podridas, ellas la tienen que arreglar. Para que sepan, si todos tratan de hacer el trabajo bien, las cajas se van a ir rápido a la paleta. No, porque de todas maneras el año pasado, sí, que las habíamos varias que la traíamos limpia, de todas maneras, sí, nos hacían que no, la sorteáramos. El sistema diferente, no, pero mira, para que vea, porque sí, era el año pasado. Habíamos como unos cuatro que sí piscábamos limpio. Sí, sí, cierto. Sí, y luego cierto. La demás gente se empezó a quejar, que dice que sí, ¿por qué a nosotros? Y ¿por qué a nosotros? Personas, no voy a decir nombre, y luego por complacer a las demás personas nos hacían sortear las cajas a nosotros. Que echaron los topos a los terrones. Y se molestaban. Y se molestaban porque... Se molestaban porque pasaban las de... No, y en realidad... No, y espérense, y en verdad se molestaban porque pasaban las de Salvador, pasaban las de Don Miguel, pasaban las de Mari, Cándido, pero porque ellos piscaban bien. Y yo les dije a Chela, la gente que a mí me pisque bien, no hay detención, pero la gente que pisque mal, sorry, la va a arreglar. Por eso, pues, pero por culpa traían la mitad de la caja, el jugo tirado y hasta terrones. Sí, cierto, de verdad, y no les estoy echando mentiras. Hubo unas cajas que yo las, es más, hasta las tiraba, porque no se podían ni arreglar. ¿Eh? Y si todos tratan de hacer como la marqueta su trabajo, lo que es normal, yo no digo que no se les va a ir una puntita verde, yo no digo que no se les va a ir una fresita chueca, sí, claro, se puede ir, pero acuérdense, ruta ya de tiro, la caja bien cochina, no es justo, no es justo, porque sí es cierto, como dice Salvador, te dio la razón, en los que me echaban el cochinero se enojaban, porque Salvador sí tiene preferencia, no, pues es su preferido, no, aquí no hay preferidos. El que trabaja bien, se va. Y el que trabaja mal, ni modo, se va a detener. Así de fácil. Pues se va también, ¿verdad? No, es que también los puntos. Y yo, como les digo, la mayoría...
no hay necesidad de estar paseando la caja, caja por caja. Simplemente le dale la vuelta a la caja se mira si está cochina o está bien. Simplemente dale la vuelta porque abajo es donde le echan lo que no sirve y arriba lo bonito. Porque hace que me vetaba hasta los topos, arriba venía hasta espumadita. Pero le dábamos la vuelta y hasta las víboras que salía. Patrón bien codo. No, de verdad, doña Meche, porque le van a traer $3. Es mucho. Sí, y también allá cuando querían a 20 y a poquito, pues todavía se puede ir un poquito menos. Pero va a mirar que se va a ir toda la gente. Mira, porque ahorita ya la mitad de la cuadra ya no va a ir. Vamos a